Saludarles, quiero contarles que hoy día tenemos dos personas en nuestro programa y queremos hacer un poquito distinto. No los voy a presentar yo, me gustaría que ustedes se presentaran uno al otro y además dijeran una cualidad, la cualidad que más valoran de la persona que tienen al lado. ¿Les parece? ¿Empezamos por las damas? ¿Yo lo presento? Sí, claro. Bueno, muy buenas noches, un gusto de estar con ustedes. Creo que es primera vez que estoy en este canal así en esta situación. Bueno, voy a presentar acá a mi marido, que es el doctor Roberto Burgos, aunque a muchas personas no les gusta que les diga el doctor, que soy la esposa del doctor Burgos, pero soy la esposa del doctor Burgos. Una gran persona, un gran hombre, tenemos 30 años de matrimonio, tenemos 3 hijos y creo que hemos estado vinculados unos al otro en diferentes ámbitos, que al final de cuentas todo converge en lo mismo, porque si bien es cierto en el área de salud tenemos una actividad, también tenemos en el área política. Así es que ahora me preguntan cuál es la cualidad de Roberto. Creo que es un hombre muy perseverante, trabajador y muy buena persona. Creo que en este caso es muy, lo digo con mucho orgullo, que es un gran hombre y un gran profesional. Ay, qué lindas palabras. Muchas gracias. Le toca a usted, no puede quedar menos. Doctor, vamos. También, bueno, dar las gracias, digamos, por la oportunidad que tenemos. Primera vez que estamos juntos en cámara. Y la verdad es que decir que nos conocemos hace muchos años, estamos casados hace 30 años, como ella decía. Pero cuando estábamos recién conversando previo, digamos, a esta presentación, y la verdad es que desde que pololeamos, tuvimos alguna inquietud social, digamos. Yo creo que más que política teníamos nuestro pensamiento, pero social en el sentido que nosotros éramos de Viña. Uh-huh. Y en Viña trabajamos bastante ad honorem, aunque no parezca, pero ad honorem, digamos, haciendo algunos trabajos, a lo mejor pequeños, pero que de alguna manera simbolizaban lo que nosotros queríamos de construir una sociedad mejor. Y así específicamente con otro colega que ahora trabaja en Santiago, ¿te acuerdas? Colaboramos bastante en un consultorio en Forestal Alto, que lo dirigía en ese tiempo el párroco Pedro Ayea, ese era el apellido, y que ahora yo entiendo que trabaja en un cerro de Valparaíso. Estuvimos hace, cuando yo estuve en campaña, estuvimos con él, no me acuerdo en qué cerro específicamente, pero él está acá, digamos, ya por supuesto con más años, y ahí fue una primera aproximación, digamos, al social. Y también trabajamos bastante el tema de... hacíamos cursos de primeros auxilios, a honores por si acaso, digamos, y lo hicimos vinculado a varios municipios, partiendo por el municipio de Viña en ese tiempo y también el municipio de Olmué, Calera, Ilpué, y también estuvimos principalmente. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos, y algunas organizaciones sociales, Cruz Roja y todo, donde nosotros más bien colaborábamos. También los Rotaractes, que son los rotarios juveniles de aquí de Playa Ancha. Pero en el fondo era una inquietud por hacer cosas, digamos, por la comunidad, por cosas sociales. No había un interés en ese tiempo político, porque no había política. No había elecciones, así que no era, digamos, un tema, no era un tema de elecciones, ni tampoco tuvimos algún cargo. Tampoco era ninguna campaña por medio. No era campaña, era solamente, digamos, buscar... apoyar a otras personas y todo. Ahora, no somos los únicos, probablemente hay muchísimas personas, que tampoco es un gran mérito, pero yo rescato, y volviendo a la pregunta que tú hacías, si yo dijera la cualidad que encuentro en ella, es que tiene en general perseverancia y ganas de enfrentar desafíos. Yo creo que eso es importante, de alguna manera, a veces las cosas parecen difíciles, complejas, pero uno, yo creo que si tiene el deseo de que las cosas se hagan, no siempre resulta todo lo que uno se propone, pero si uno no debe nunca desmayar y seguir, digamos, perseverando. A veces el objetivo no se consigue, hay que también tener tolerancia a la frustración, pero para poder conseguir objetivos hay que perseverar.
La gente, la gente de Casablanca la conoce, la ubica absolutamente, pero preséntesela a la gente de Valparaíso, a la gente de Placilla. Bueno, ¿cómo sabes en una de esas? Ah, hay algún carguito por acá. No, la verdad es que ella bueno, ha tenido vinculación también a Valparaíso por efecto de su trabajo. Porque en el trabajo también y en el desempeño ella ha estado vinculada al mundo sindical. Al mundo sindical que le ha permitido primero recorrer no solamente Valparaíso, sino que la quinta región, y al mismo tiempo también le ha permitido vincularse con distintas organizaciones. Es decir, cuando yo fui candidato por Valparaíso, Valparaíso Casablanca Juan Fernández, ¿cierto? Uh-huh. Soy consejero regional por esta zona. La verdad es que yo tenía mi fortaleza, que era el desempeño en la salud pública que había tenido durante varios años, a pesar de que siempre he vinculado a Casablanca, pero trabajando en el Hospital Van Buren y trabajando en distintos, también trabajé en el Hospital Eduardo Pereira, uh-huh. y tenía yo esa fortaleza, pero la verdad es que el complemento de esa fortaleza, porque no era suficiente, digamos, en cuanto a votación, porque la verdad es que, si bien es cierto, yo fui dentro de un partido, tampoco fui no era el número uno del partido, era el número dos. Ah, ya. Por lo tanto, no era fácil ganar. Entonces, el complemento fue el conocimiento que tenía ella, justamente de mucha gente de Valparaíso, a través de la vinculación, no solo de la parte sindical, sino que de la parte del área, digamos, social, por el lugar donde le tocó desempeñarse, de tal forma que tenía con distintas organizaciones, en el fondo era en esas organizaciones más conocida ella que yo. Así que eso también se lo agradezco, porque me ayudó bastante para poder haber ganado, digamos, esa elección. ¿Y cómo se conocieron? ¿A qué edad? ¿Fue el Lolito? ¿Fue en el tiempo de la universidad? ¿El tiempo del liceo? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a mirarse a los ojos y ver un poquito más allá de la amistad? Bueno, fue el... ¿cierto? Cerca del hospital, ¿cierto? Sí. Hay un ella con una compañera, yo con un compañero ahí. Yeah. Nada, yo rotando. Conversamos, digamos, iniciamos una conversación. Eran amigos. Sí. Una amistad, y de ahí, digamos, fue surgiendo. Sí, éramos muy amigos. Fue una, en el sentido de que había una cierta comunidad de intereses. Yeah. Y porque este tema, yo entiendo, digamos, a la gente, y es totalmente respetable, aquellos que desean lo mejor para la sociedad, claro. Pero que también tienen todos derechos, digamos, a su descanso y a manejar su tiempo correctamente. Y cada cual, digamos, es libre de hacer eso. Entonces, cuando uno empieza a trabajar, y tampoco nos vamos a decir que somos los grandes luchadores por las personas, pero sí teníamos una cierta inquietud social, una inquietud de trabajar por las personas, y en eso coincidíamos, de tal manera que hay que tener eso comprensión, porque se entiende que muchas veces uno quita tiempos. Nosotros hemos tratado de, como todo, yo creo que como todo matrimonio, de complementar las cosas, de que coincidan, por ejemplo, los intereses de los niños. Nuestro hijo ya es tan grande, pero en el primer periodo, por supuesto, hubo una dedicación mayor a ellos y en parte de ella también. Por eso que ella apareció con interés, digamos, de hacer una postulación en la comuna de Casablanca hace 4 años. 4 años nomás, ¿me entiendes? Y no antes. Como diría, ¿por qué no antes? Bueno, antes se desempeñó, como decía antes, en el ámbito sindical y en el ámbito social, pero sin tener la posibilidad de postular a un cargo de elección popular. En esta ocasión tampoco, a lo mejor ella lo manifestó, sino que gente de mi entorno, no yo, le manifestó las posibilidades que ella tenía, y así fue, puesto que en la comuna de Casablanca, y eso hay que agradecerle, digamos, a los ciudadanos de Casablanca, obtuvo la primera mayoría. Y eso es significativo en el sentido que se reconoce un trabajo en el cual uno trata de hacer las cosas lo mejor posible. Por supuesto que siempre hay falencias, siempre hay debilidades, como todas las personas, pero reconociendo eso, uno por lo menos tiene el empeño de hacer cosas por los demás. No es que seamos los más sacrificados del mundo, pero sí hacer un esfuerzo, y eso yo creo que también llama a la reflexión cuando uno ve a muchos jóvenes que también tienen esa inquietud. Y en ese sentido hay que alentarnos, digamos, a que puedan hacer un trabajo más desprendido, o un trabajo que signifique un esfuerzo personal, pero que también se recompensa en el sentimiento que puede generar. Así es que es lo que yo puedo decir de lo que estamos haciendo. Y cada día, por supuesto, estamos tratando de hacer, poner nuestro mayor esfuerzo en lo que hacemos. ¿Cuántos años de pololeo? Estuvimos casi 4 años. ¿Cómo estaban estudiando? Sí, ¿cierto? Lo que pasa es que, a ver, sucede que nosotros éramos muy amigos, pero éramos 4 personas. Yeah. Éramos 2 varones y 2 damas. Yeah. Pero era como, había un interés cruzado.
Mi amiga no estaba interesada en el amigo, sino estaba interesada en él. ¡Ah, ya! Entonces yo tenía que hacerle ya. como la... Ya, hacerle gancho, como se así decía antes. Pero resultó que no era así no la cosa. Caso. Ya. Entonces, claro. Y nosotros, bueno, empezamos a salir juntos, yo con él, la verdad que estuve... Bueno, aparte de todo, yo soy arsenalera quirúrgica. Y con él aprendí muchas cosas que a lo mejor tenía por ahí guardadas en el tintero que no las conocía. Aprendí a también a ser más tolerante y más perseverante, porque de repente uno se ofusca y cuando las cosas no resultan, uno tiende como a decaer. Y bueno, la verdad que es como él es muy pasivo y yo era como muy demasiado efusiva, yo quería todo al tiro ya. Y la verdad que con él mesurado y yo un poco más activa en los sentidos de personalidades, yo creo que ahí nos complementamos. Y pololeamos, estuvimos 4 años pololeando, bueno, ¿por qué nos casamos? Si nosotros no nos tendríamos que haber casado todavía. Todavía nos no. Casamos porque él se fue en un cargo de general de zona al sur. Y nos quedamos con argolla puesta. ¿Así como las ilusiones o ya no, estaba con argolla? Así como para casarnos al año siguiente. Y de ahí, bueno, ¿qué pasó? Que era como muy lejos, mucho tiempo, ya casémonos. Y nos casamos y me fui yo a vivir al sur con él. Y se pusieron de acuerdo así, hoy ya, pues, bueno, casémonos. Así de simple, ¿no es cierto? Fue así como súper, claro, con una ceremonia como corresponde y todo. Y nos fuimos y nos casamos y nos fuimos al sur, yo lo acompañé. Claro que yo también nunca había salido de mi casa. ¿Y el cambio tiene que haber sido? Grande, porque yo soy la quinta de 6 hermanos. Y con unos papás súper así, estrictos. Que súper paternalista, en una casa de un núcleo familiar muy acotado, así todo aclanado. Entonces, también a mí me costó un poco ambientarme a una vida totalmente distinta. Fuera de, a ver, fuera del hogar, pero también fuera de la región. Entonces, yo estaba prácticamente sola. Pero la verdad que yo creo que eso nos ayudó a crecer y en el fondo a complementarnos tanto que el hecho de cuando ya después nosotros volvimos, nacieron los niños, yo me propuse, dije, no puede ser, yo no puedo hacer más cosas porque tengo que cuidar a los hijos, tengo que educarlos, hay que entregarle valores, lo que significa. Hay que preocuparse. Claro. Y cuando ya los niños estaban más grandes, ahí yo dije, opté por mí también. Y decidí, los dos en el área de la salud no podemos estar, porque los turnos, porque la verdad es muy sacrificado. Entonces yo me puse a estudiar relaciones públicas. No me digas. Y me decidí estudiar relaciones públicas, pero no conté con que al año siguiente yo iba a tener trabajo al tiro. Entonces me puse a trabajar y estudiaba, yo trabajaba y estudiaba y así sucesivamente. Pero como los niños ya estaban más grandecitos, iban al colegio, no teníamos problemas. Yo igual los cuidaba, nosotros fuimos sumamente presentes en toda su actividad escolar con los niños. Ahí tenía dos nomás, pero después me nace un tercero. Y con el tercero, el Conchito, y con el tercero fue que ahí tuvimos un poquito más, un descalabro en la casa porque eran más grandes los otros dos, el otro era guaguita. Pero así sucesivamente yo empecé y seguí trabajando, y en donde yo trabajo actualmente, que es hace 20 años, me postulé a la dirigencia sindical, fui dirigente sindical de base y luego de ahí salté a la dirigencia sindical, pero nacional, de la Federación Nacional de Trabajadores de las Empresas Sanitarias de Chile. Pero ya con los niños grandes, ya con los niños más encauzados en su vida, con niños más independientes, entonces ya ellos, si bien es cierto, necesitaban de nosotros, pero no como cuando son guaguas, cuando son chicos. Y bueno, yo me dediqué a la dirigencia sindical, pero a trabajar siempre en Valparaíso, en Viña y a nivel nacional. Casablanca nosotros lo veíamos, pero lo veíamos como un todo. Operábamos en el tema laboral con la gente de Casablanca, pero no era una situación así como tan específica. Y bueno, y cuando nace el tema este del deseo de postularse como candidato a concejal, fue justamente, como dice Roberto, que en algunos sectores, justamente el sector sindical, me propuso. Ellos me dijeron, nosotros necesitamos levantar candidatos a las concejalías y a la alcaldía. Obviamente la alcaldía no, porque estábamos recién empezando. Y vimos, eso sí, nosotros analizamos qué posibilidades tenía, porque no es llegar y tirarse así sin tener una base más o menos.
y decidimos que yo podía ir, así como fueron otros candidatos en otras comunas, yo fui y bueno, yo obtuve, gracias a que el cariño que le tienen a Roberto, y también a mí la gente me conocía. Lo que pasa es que yo no había a lo mejor trabajado tan directamente, pero sí, yo creo que también importa mucho el hecho de que yo no haya puesto tanto obstáculo cuando él trabajaba en el hospital, porque de repente se generan esos conflictos, problemas. Sí, cuando, claro. Pero no, fíjate, yo creo que eso también ayudó un poco a tirar el No fue la Yoko Ono del clan, ¿no? No, pero en ese sentido yo digo lo siguiente, que en el fondo uno en realidad ha hecho cosas, ha logrado cosas, algunas sí, otras no, pero lo importante, yo creo, como mensaje, a veces para los jóvenes, es que nunca se... y por eso en general a ella le va bien con la gente joven. Yeah. Y las mujeres jóvenes, porque ven que es posible conseguir cosas, es posible abrirse espacio. Todos sabemos que las dificultades que hubo hace años atrás, ella misma cuando decía, si le preocupó a los niños, y alguien podrá decir, bueno, y el hombre no estaba presente. Claro, a lo mejor no estaba, pero no con el énfasis que debería ser, y yo creo que ahora eso está cambiando para bien en la sociedad y está dando espacios, digamos, para que la mujer pueda desarrollarse en todo ámbito, no solamente en el político, en el social, en el trabajo, donde sea. Y yo creo que es un mensaje que por lo menos para los jóvenes debe ser, por lo menos intentamos que eso puedan tomarlo, ¿no? Como que frente a todas las dificultades que puedan tener, los problemas y todo, siempre si se logran enfocar en tener un objetivo. A lo mejor el objetivo tiene que ser primero pequeño, primero, ¿cierto?, más chico, de un plazo más corto y después de plazo más largo. Pero es posible que vayan consiguiendo muchas cosas y que puedan desarrollar su proyecto de vida con confianza y con ganas de hacer cosas. Yo creo que eso es lo que uno trata también, indistintamente, de ayudar a las personas, pero también ser que nuestra sociedad mejore, cambie. Y yo creo que el germen para que cambie es que los jóvenes tengan los mejores espacios, las posibilidades, y en este caso específicamente abrir el ámbito hacia las mujeres, que ya se está abriendo. Claro, claro que sí. Además que es bastante difícil, porque cómo se conjuga dos personas trabajando, que aparte de su trabajo tienen su interés por la vida pública, tienen sus intereses por lo social, tienen los intereses, digamos, por el lado sindical, y además tienen tres hijos. O sea, no es una cosa tan simple, tan fácil. No, claro, pero yo creo, ¿sabes cómo puede ser? Porque la verdad es que mucha gente tiene hobbies, digamos, y tiene distintas. Hay gente que le gusta ir a jugar a la pelota, a mí también me gustó el deporte en mi tiempo, digamos, pero ahora no podría, bueno, por varios motivos no podría, pero digamos, porque ya no tiempo, o a alguien le gusta ir a pescar, a alguien le gusta, ¿me entiendes? A nosotros nos gusta a veces, aunque parezca difícil, digamos, estar junto a las personas, a la gente, tratar de solucionar algunos problemas, los que podemos, otros no podemos solucionarlo, pero por lo menos podemos escuchar a las personas y de alguna manera canalizar las inquietudes que ellos tienen, y nosotros tratar, a través de nuestros respectivos cargos, de poder buscar soluciones. No a lo mejor el caso puntual, particular, pero sí algunas ideas que puedan... Y de hecho, ya es un tema que es muy inherente al cargo que yo desempeño, pero por ejemplo, que mi proyecto de inicio, que yo pedí en el Consejo Regional, fue de que hubiera, porque cuando yo recién llegué me adscribí a una de las comisiones, ¿ya? Y en esa comisión yo fui a preguntar cuál era la biblioteca del gobierno regional. Entonces, por supuesto, me miraron extrañados, ¿qué biblioteca? Pero yo decía, hacía la siguiente analogía: cada escuela, hasta la escuela más pequeña, y en este sentido Chile, que necesita el tema de la lectura y del libro, tiene una biblioteca, cada escuela la más pequeñita. Y que el gobierno regional no tuviera una biblioteca me parecía extraño. Entonces yo abogué por la posibilidad de que haya una biblioteca, que no hay todavía. Pero dije ya, en subsidio de ello, si no hay tanto énfasis que a los demás les parezca eso, dije yo entonces que haya un centro virtual, que sea un centro de documentación. ¿Para qué? No solamente para que muchos de los proyectos que se ejecutan por el gobierno regional, con recursos del gobierno regional, que son proyectos de interés regional. Por ejemplo, un trabajo que se hizo en 2010, que es calidad del aire en la región. ¿Quién sabe, digamos, cuál es el nivel de la calidad del aire? Ya hay un estudio que se hizo por varias universidades con fondos regionales, que eso está. Y es para posible. Tener antecedentes en claro, la entonces, mano. Entonces, si tú quieres acceder, importante. Tienes que ir a preguntar quién tiene el trabajo en ese momento. Entonces, ese centro virtual permitiría para mucha gente acceder a mayor transparencia, porque podría saber sobre este trabajo, yo quiero acceder virtualmente a través de internet. Y por ejemplo, saber ese trabajo en qué consistió,
otro trabajo que hace poco nos fueron a presentar, que fue también financiado por el gobierno regional, tiene que ver con algunas áreas que son de interés patrimonial de la naturaleza. Por ejemplo, el tranque, digamos, de Tranque La Ceniza. ¿Ya? ¿Me entiendes? Tranque La Ceniza, que está cerca de acá. Bueno, ahí hay ciertas ideas como para poder preservarlo y asegurar que eso no sea destruido. Bueno, esa idea está en un proyecto y trabajo que se hizo por varias, por dos universidades por lo menos, colaborativamente, y también otro tema dentro del mismo, porque eran varios lugares, pero de lo que yo me acuerdo, el acantilado de Quirilluca, que es cerca, ¿cierto?, de Maitencillo hacia allá. El acantilado de Quirilluca, que también tiene una flora y fauna específica. Bueno, todo ese conocimiento que se genera a través de estos estudios importantes que se financian con el gobierno regional, que sean accesibles a la ciudadanía, a la comunidad, que cada, cualquiera que le interese, por ejemplo, un tesista de una universidad, un joven que está haciendo una tesis, puede ahí acceder a esa información. En este momento tiene que ir a buscarla. Claro. No está en las páginas web, por ejemplo. Pero sí, ahora, afortunadamente, después de un año, se logró que la página del Consejo Regional creció, fue mejorada, que fue lo que yo pedí, y ahí esperamos que empiece a alojarse un montón de información que sea relevante para la ciudadanía. Démosle la información a la gente. ¿Cuál es la página web? La página del CORE, del Consejo CORE. Regional. Porque un tema es del gobierno regional es una, y la del Consejo Regional es otra. Ya. Consejo Regional. Consejo Regional, perfecto. Uh-huh. Mire qué bien. Bueno, ¿quién es el más mañoso de los dos? Un dato cotidiano, que es sabroso, pero ¿quién es el más mañoso? Que no sé, tiene... Yo creo que el más quisquilloso, sí, a lo mejor es muy de cerca la referencia que estoy dando, pero la verdad es que es un poquito mañosín, pero no mañoso en el sentido de alimentación ni mucho menos. Ya. Sino que es como un poco quisquilloso en todo lo que se refiere a estudio. Yeah. Él es demasiado perseverante en eso, y yo creo que a todos nosotros nos hace... nos tenemos que volcar en lo mismo, y es muy adicto a la lectura. Por lo tanto, eso significa que andamos nosotros rodeados de libros, la casa rodeada de documentación, y a veces eso cansa. La verdad que es un poco agotador, porque... Tú miras a un lado, te encuentras con un lote de libros, viene entrando porque se compró otro libro, entonces le digo, oye, pero si existe, hoy día existe. Es un hombre inquieto, le gusta. Ahora existe lo que es la lectura, el tema virtual, lo puedes ver ahí, pero no es lo mismo. La verdad, yo creo que si no analizamos un poco nosotros, que no somos de la era de los jóvenes de hoy, a nosotros nos cuesta un poco meternos en el tema virtual así... en forma diaria, y creo que hay que empezar a acostumbrarse, pero tampoco hay que dejar de lado el papel, porque es importante. Sí, mejor el papel. Sí. Vale. Y yo creo que eso para mí... Además que duele menos la vista. Yo creo que en lo que respecta a la mañosería es un poquín quisquillosito en eso. Bueno, es importante poder documentarse, y las personas que trabajan con leyes, que trabajan con esta actividad social, necesitan, digamos, tener ciertas bases. Y la jefa, ¿qué tal? ¿Tiene alguna bañita, alguna cosa? No, lo que yo creo que a lo mejor puede ser fortaleza o debilidad, porque depende del cristal con que se mire, es que es asertiva, digamos, de repente es, para mi gusto, a flor de piel, digamos, el sentimiento. Entonces, cuando está a flor de piel, lógicamente, si algo no le parece que esté bien, lo va a plantear. Yeah. Está bien eso, ¿cierto? Es sinceridad, pero de repente... no me diga, a mí también me pasa lo mismo. Claro, entonces, pero yo creo que eso es comprensible para los demás. A veces puede chocar un poco. Uh-huh. Si hay una situación que le parece anómala, digamos, probablemente lo va a plantear. Y tal vez uno, desde el punto de vista, no sé si de más experiencia o si es mejor. Claro. A lo mejor no es mejor, uno preferirá, digamos, estar más tranquilo, pues, para plantearlo. Y a lo mejor en eso que reflexione y dice, no quiero estar tranquilo para plantear mi desacuerdo, puede que pase el momento y no sea él también tener esa otra arista negativa, digamos. Por lo tanto, a lo mejor es preferible en el primer momento plantearlo, pero a veces con una firmeza que puede ser mal entendida como agresividad. Y con este tema de tener un matrimonio entre... un CORE, nuestra amiga concejala,
¿A qué hora se encuentran? ¿A qué hora se pillan? ¿Qué cosas tratan de hacer en común para juntarse? Porque me imagino que, bueno, el trabajo debe ser mucho, pero ¿qué, a ver, cuál es, a lo mejor, la opción de juntarse? ¿A qué cosa? ¿A comer algo rico? ¿A regalonear un ratito? ¿A ver alguna película? ¿Cuál es su hobby en común? Yo creo que es juntarnos y la verdad es que, digamos, juntarnos en familia. Ya. Que no siempre es fácil porque en la medida que los niños crecen, digamos, ya en cada uno por su lado. Claro, pero sin embargo, si bien es cierto, a lo mejor no siempre lo podemos conseguir, en algunas ocasiones ese es un elemento importante, digamos, que podamos reunirnos todos y conversar cada cual. Me estoy refiriendo al grupo familiar entero, de cuáles son sus inquietudes, las dificultades que ven en sus distintos ámbitos de desempeño y el nuestro también. Porque la verdad es que, a diferencia de lo que la gente cree, creo yo, que la política, digamos, igual tiene sus aristas complicadas, difíciles y todo, pero nosotros, digamos, estamos desde una impronta, desde una mirada, digamos, del énfasis en lo social. Indistintamente que tal vez eso implica que si uno no mira esto como una dedicación, digamos, que es una extensión de las cosas que nosotros hacemos, a lo mejor otros lo toman como una profesión directamente, y por lo tanto, al hacerlo más directamente, por supuesto que el avance de ellos, entre comillas, el avance que puede ser en cuanto a los puestos que pueden ocupar, puede ser mayor. Claro. Pero en el énfasis que nosotros ponemos es querer ayudar a las personas, a la gente, y mientras uno mantenga la confianza de la ciudadanía, porque eso es lo importante en estas cosas, porque finalmente es la confianza de la ciudadanía la que nos llama, digamos, a hacer cosas por los demás. Y por lo tanto eso también nos satisface y son lugares de encuentro cuando podemos hacer cosas en común. Lo intentamos hacer, por supuesto. Claro. Siempre coincidimos en tanto en las actividades que ella realiza, yo trato de estar presente, como en las actividades que yo hago, digamos, ella siempre me colabora en lo más posible. Así que eso es momento, es una forma, digamos, de aproximarnos al en nuestra contribución, si te quiere, a la sociedad, digamos, como le digo, con sus pros y sus contras y con resultados que pueden ser a veces satisfactorios y otras veces, como digo, no se logra lo que uno desea, lo que uno quiere, pero eso no debe hacer desmayar en seguir perseverando por conseguir que todos tengamos, ojalá, una sociedad mejor para vivir. O sea, yo creo que en ese sentido Chile, con todas las dificultades que tiene, claro que ahí me pueden, yo somos de nueva mayoría nosotros, entonces nos puede poner alguien que nosotros somos de la antigua menos mal, digamos, que coinciden por lo menos por el lado político, porque si tuviéramos, digamos, podemos decir, la máscara de decir, la... Claro, podemos decir de la antigua concertación, claro. Pero en el fondo yo creo que hay que reconocer sinceramente que se han logrado cosas y desarrollo en el país, indistintamente que hay muchas cosas que solucionar, muchas cosas que corregir, mucha injusticia, desigualdad. Pero yo soy, por lo menos, más proclive del avance gradual, digamos. Eso parece, a veces, a muchos les parece muy lento. Pero no quiere decir que en el corazón uno no sea, digamos, más progresista. Solamente que, no sé si afortunado o desgraciadamente, es el pragmatismo el que va haciendo que las cosas se vayan avanzando gradualmente. O sea, y uno recorre o lee de países y no hay países que tengan la receta perfecta, digamos. No, no hay. Pero sí. Chile está haciendo un camino que yo creo que hay que seguir fortaleciendo y, por supuesto, que sensibilizarse. Y en ese sentido yo creo que también nosotros no somos tan de iglesia, pero estamos bien, somos católicos. Y también a veces hemos tenido la colaboración de la iglesia católica, pero también a veces echamos en falta una mayor sensibilidad que la ha tenido en ciertas épocas la iglesia. Claro que sí, hoy día hemos conversado con este matrimonio que está bastante poco usual, no sé si tan usual o no, pero en realidad que están dedicados a la vida social, a la vida pública, y queremos agradecerles por estar hoy día con nosotros. Se hizo un programa distinto porque queríamos presentarlo a ambos en sociedad, bueno, se ha hecho más de alguna vez, pero no sé si en televisión. No, nunca. ¿Nunca? No, la verdad es que yo creo que... Para mí es primera vez, y igual cuando tú preguntaste, quería agregar, ¿en qué momento nosotros estamos juntos? ¿Sí? La verdad que tratamos, pero en forma inconsciente, ¿eh? No es tan consciente, es ponte tú las mañanas, el desayuno, un desayuno conversado, pero conversado de todo tipo,
Y en las, porque en el día, el transcurrir del día, generalmente cada uno está en su trabajo. Y las noches, en las noches en donde cada uno llega a plantear su tema, pero de ahí nos olvidamos, cerramos el se cierra el trabajo y se empieza... Claro, y comenzamos con la vida familiar que corresponde, con los hijos, conociendo los temas de cada uno. O sea, yo creo que igual hemos sabido complementarnos. Y tal vez yo creo que el hecho de que nosotros nos hayamos conocido cuando éramos los jóvenes, en este ámbito, en el ámbito social, en donde él me arrastró, porque yo igual, yo igual era, me gustaba mucho lo social, pero como él tenía las herramientas y tenía las entradas de dónde poder trabajar, yo lo acompañaba, pues, y hacíamos las actividades sociales juntos. Y fíjate que eso al final tú como que empiezas a impregnarte, y si tú no haces algo social, es como que te hace falta. Y yo creo que es por eso también a mí el llamado de la dirigencia sindical, que hoy día ustedes saben que el sindicato, la sindicalización está tan baja, el 10% en Chile, y es por eso que yo llamo a todos los trabajadores a que logren pertenecer a un grupo sindical, porque es lo que significa hoy día la, con la nueva reforma laboral, que vamos a tener muchas mejoras y que la sindicalización es muy importante, porque podemos desde esa perspectiva trabajar y luchar por nuestros deberes como trabajador y nuestros los derechos que tenemos. Así es que yo creo que eso para nosotros es sumamente importante, y que él tenga la paciencia conmigo también es muy importante, porque al final hay que ser yo creo que hay que ser condescendiente. O sea, yo respeto sus tiempos, sus horarios y su política, y él respeta la mía, mis tiempos, mi horario y mi política. Y eso es lo importante. Queremos agradecerles por estar con nosotros en este programa, y a ustedes, como le agradecemos siempre la presencia, el hecho que estén al otro lado de la pantalla. Nos encontramos en otro Café Con. Que lo pasen bien. Chao.